Los senadores Iván Lorenzo del PLD y Bautista Rojas de Fuerza del Pueblo habían dicho que no votarían por la extensión del estado de emergencia por 45 días más, pero sus compañeros de partidos le dieron la espalda al momento de votar por dicha extensión. Además, te contamos cuál fue la respuesta del gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu al expresidente Leonel Fernández. Si quieres conocer todos los detalles de esta noticia, quédese con nosotros. Agradecemos a las más de 68 mil personas que actualmente se han suscrito a nuestro canal. Si usted es de esos que no se suscriben pero siguen viendo nuestros videos, esta es la hora para que lo hagas. Solo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? El Senado de la República aprobó este jueves la novena solicitud de extensión por 45 días más del actual estado de emergencia. La actual extensión estaba pautada para finalizar el próximo sábado 28 de agosto, pero con la aprobación de esta prórroga el país continuará bajo esta medida extraordinaria hasta el martes 12 de octubre del presente año. La prórroga contó con el apoyo de los senadores Antonio Marte por Santiago Rodríguez, Faride Raful por el Distrito Nacional, Ricardo de los Santos, representante de Sánchez Ramírez, entre otros. Por su parte, Rogelio Genao, senador por el Partido Revolucionario Social Cristiano en representación de la provincia La Vega, además de apoyar el estado de emergencia con el fin de prevenir un posible rebrote en octubre, dijo que es un estímulo mantener el toque de queda para que la gente se vacune. Mientras que se mostraron renuentes a la prórroga el senador del partido Fuerza del Pueblo por la provincia Hermanas Mirabal Bauta Rojas e Iván Lorenzo, presidente de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana. Durante una sesión extraordinaria realizada el pasado martes, los diputados aprobaron en única lectura la solicitud de prórroga del estado de emergencia, y a pocos minutos de su aprobación la resolución fue enviada al Senado. Una vez en la Cámara Alta, pese a que su presidente Eduardo Estrella quiso que se conociera, la resolución fue enviada a comisión por petición de varios senadores. Fue entonces este miércoles que la Comisión Permanente de Salud Pública del Senado favoreció el estado de emergencia, porque en octubre se espera un rebrote, según el ministro de Salud Pública Daniel Rivera, con quien se reunieron para analizar la resolución. El regreso a clases semipresenciales y el rezago de 13 provincias con la vacunación contra el COVID fueron algunos de los motivos que señaló Rivera a la comisión para que favoreciera la extensión del estado de emergencia. Cabe mencionar que esta es la novena solicitud de prórroga de estado de emergencia que realiza el presidente Luis Abinader por un plazo de 45 días. Recordemos que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, había asegurado días atrás que el estado de emergencia solo se podrá eliminar si se vacuna al menos el 70% de la población. Peña se refirió al tema luego de que se aprobara por séptima vez la prórroga por otros 45 días del estado de emergencia por el COVID, lo que fue cuestionado por algunos legisladores que se abstuvieron de votar la pieza. En ese sentido, llamó a la ciudadanía a continuar acudiendo a los centros de vacunación para seguir avanzando hacia la meta de llegar al 70% de vacunados con las dos dosis. La también coordinadora del Gabinete de Salud aseguró que el gobierno no se detendrá hasta lograr que la población esté completamente vacunada. Hasta el día de ayer se habían puesto la primera dosis 5.751.312 personas, mientras que 4.576.556 ya han completado la segunda dosis y 604.941 se han aplicado la tercera dosis de refuerzo. Seguimos vacunando hasta lograr ese 70%. Esta oportunidad me da a mí para volver a hacer un llamado a todas las provincias, sobre todo las que están más rezagadas. Lleguemos a ese 70% de vacunación con la segunda vacuna y ya ahí se acabará, si Dios quiere, si el comportamiento de la pandemia sigue como va, el estado de emergencia. Así lo enfatizó la vicemandataria. Raquel Peña fue abordada por la prensa luego de una visita realizada al ministro encargado de Programas Especiales y Estratégicos de la Presidencia, Není Cabrera, en las instalaciones de la institución, donde enfatizó que aunque tenemos la positividad más baja desde el inicio de la pandemia, este no es el momento para confiarse ni bajar la guardia. Pero eso no significa que se solicitó ese estado de emergencia para quedarnos de brazos cruzados. Estamos trabajando 24/7 para poder acelerar esa vacunación, seguirnos protegiendo y que ese virus no vuelva con la intensidad que estuvo. Así lo indicó la vicepresidenta. Además, puntualizó que a través de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, el estado sigue fortaleciendo la red hospitalaria para que todos los dominicanos tengan garantizados los servicios de salud en caso de rebrote.
Al ser cuestionada sobre si se debe continuar utilizando la mascarilla, la vicemandataria fue enfática al indicar que esta es una de las principales medidas para evitar los contagios, por lo que se debe hacer un esfuerzo para alcanzar el objetivo de poder quitarnos la mascarilla. Y por otro lado, el gobernador del Banco Central Dominicano, Héctor Valdés Albizu, respondió este miércoles a las declaraciones emitidas por el expresidente Leonel Fernández, en las cuales señaló que la recuperación económica que exhibe el país se debe a un rebote estadístico y no a una reactivación de las actividades comerciales y empresariales. Valdés Albizu dijo que el banco es la institución oficial encargada de estimar el crecimiento económico y las demás variables macroeconómicas, y como tal presenta los resultados aplicando de forma rigurosa los lineamientos establecidos en los manuales internacionales, por lo que ha recibido la validación y el reconocimiento de los organismos competentes que dictaminan las pautas conceptuales y metodológicas para la compilación de estadísticas. Entre esos organismos citó al Fondo Monetario Internacional FMI, la Organización de las Naciones Unidas ONU, la Organización Internacional del Trabajo, entre otros. De igual forma, el funcionario sostuvo que se mantiene en un proceso de actualización y mejora continua de los productos estadísticos cuya publicación tiene bajo su responsabilidad, permaneciendo a la vanguardia y siguiendo siempre las últimas disposiciones vigentes en la materia. En lo referente a la afirmación realizada de que la recuperación que exhibe la economía dominicana es por un rebote estadístico, recordó que el Banco Central ha realizado al menos 3 ruedas de prensa en las que ha presentado ejercicios de comparación con respecto al periodo prepandemia, siguiendo las mejores prácticas internacionales y siendo pionero en realizar este tipo de análisis, con el objetivo de aislar el efecto estadístico que provocó la crisis sanitaria, al alterar la base de comparación en 2020, evitar interpretaciones erróneas y apreciar mejor la magnitud de la recuperación. En efecto, utilizando el pronóstico del crecimiento actualizado, el nivel del Producto Interno Bruto PIB real al cierre de 2021 sería superior al de 2019 prepandémico en aproximadamente un 3.0%, 10 veces más que el 0.3% señalado por el expresidente, lo que constituye una verdadera proeza ante una crisis sanitaria de magnitud histórica. Fernández, en su alocución del pasado lunes, indicó que la recuperación experimentada se debe a un rebote estadístico y no a una reactivación real de las actividades económicas. En adición, específicamente argumentó sobre una supuesta manipulación estadística que no refleja lo que realmente acontece en los hogares dominicanos. Valdés Albizu se desempeñó como gobernador del Banco Central durante los últimos 2 periodos del exmandatario 2004-2012. Conforme a los datos más recientes, el gobernador indicó que la economía dominicana ha superado las expectativas de crecimiento, acumulando un incremento del PIB en términos reales de 13.3% durante enero-junio 2021. El funcionario exhortó al país a mantener una visión optimista de la economía, confiando en que estamos transitando por el camino correcto de la recuperación y que el gobierno y el Banco Central continúan realizando sus mayores esfuerzos para ofrecer certidumbre a los agentes privados en un ambiente de fuertes fundamentos macroeconómicos. Nos vemos en el próximo boletín informativo a través de nuestro canal de YouTube, Informe General RD. Esto fue un avance informativo de tu canal de noticias, Informe General. Recuerda que en los próximos minutos estaremos subiendo un video completo con todas las informaciones y dejaremos un enlace aquí arriba desde el momento en que lo publiquemos. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.